van bajando despacio, uf, despacio acá en el viaducto Yeromo Blanco. Les cuento, ya dieron movilidad por la parte del Tolima. Ahí está el tratocamión volcado que le llevaba el container en la parte de atrás. Entonces le ganó el peso y se volteó. Pero ya dieron vía en el parte del Tolima, ya dieron hacia el Quindío. Por acá, vea, este es el viaducto Yeromo Blanco, ahí van bajando todos. Despacio, pero ahí van bajando. Qué elegante verlos así, vean. Qué elegancia. Mi respeto, muchachos. Despacio. Vean, todo despacio. Ahí viene la fila de hielos de atrás, vean. Despacio. Qué elegante que... Ya aprendieron, gracias a Dios. Como bajan despacio en el viaducto, bajando despacio, despacio. Señor. ¿Qué? Está tranquilo todo, que tuvimos, ¿cierto?, un inconveniente con la página de reporteros. ¿Cuál es el nombre suyo? Hernando. ¿Para dónde se dirige? Hacia Buga. ¿Buga? ¿Cómo es la movilidad de Ibagué acá? Allá está una modita, gracias a Dios. ¿Sí? ¿Cómo están? Saludo especial para todos. Bueno, encontramos por acá en el peaje, esto es el antiguo peaje de Cajamarca. Compañerito Julián, estamos bien. Buenos días. Tristes porque esta mañana pues madrugamos, madrugué yo, verifiqué la página y no nos aparecía en Facebook. Y yo, ay, joder madre, ¿qué pasó? Y al momento, no sé si de pronto sean errores técnicos, pero el momento no nos aparece reporteros. Toca tratar con YouTube, con Twitter, Instagram y mirar a ver cómo nos va. Julián Calderón es un reportero que lleva más de 15 años. Aquí antiguamente era un peaje. Era un peaje que lo cobraban en el sentido... Bueno, eso era doble sentido. Pues era doble sentido entre el Tolima y el Quindío. Este peaje, como ya abrieron los túneles de la línea, entonces este peaje lo quitaron. Ahora, Juliancito, como lleva más de 15 años acá, entonces pues él sigue con su puestico acá. Juliancito, Julián Calderón, sigue con su puestico acá, en este antiguo puesto, que es en el sentido, porque ahora ya es doble sentido, ahora ya hay un solo sentido, Cajamarca, Alto de la Línea y Calarcá. Entonces, Juliancito pues sigue acá con su puesto, en el puestico. Él es un reportero que lleva pues, con el reportero de la línea como 5 años, pero él actualmente, él siempre ha vivido acá, siempre ha trabajado, ahorita pues ya está con una asociación de reporteros, pero entonces él sigue acá, pues tuvimos un pequeño error técnico con reporteros, pero él siempre sigue acá con nosotros. Thank you.
Es la vía antigua. ¿Eso se ha cerrado ahora? ¿Sí? ¿Se ha cerrado ahora? Sí, claro, está bloqueado. Este puente es muy hermoso. Es hermoso. Hermoso, hermoso. Es en el sentido Ibagué, Cajamarca. Claro que te da doble sentido, pero es muy hermoso. Bueno, encontramos sobre este peaje que hay entre Cajamarca y Ibagué, o Ibagué y Cajamarca. Es un puente, pero uff, hermoso. Es un puente hermoso, hermoso. Es un puente, pero uff, es hermosísimo. Por allí al fondo está el compañero Julián. Por ahí al fondo está el compañero Julián. Pero acá sí se siente el calor, le cuento. Se siente el calor. Pero es un puente muy hermoso, le cuento. Estamos sobre el peaje. Y vamos a subir hasta el puente de la vida, pero no, es que está muy lejos. Es que está muy lejos, el tiempo no nos alcanza. Yo tengo que ir hasta Armenia. Y la verdad está muy lejos. Pero es hermoso este puente, le cuento. Por allá arriba va el compañero Julián. Va Julián. Va grabando. Haciendo unas tomas ahí arriba. Está bien retirado, le cuento. Bueno, le cuento que ya fuimos. Bueno, ya estuve, mejor digamos, di toda la vuelta. Salí de Armenia esta mañana. Fui a saludar a Julián, pasé el túnel de la línea, estuve tomando fotos, videos. Y estuvimos en Cajamarca. Fuimos hasta el viaje nuevo que daba arriba en Cocora. Ya vamos otra vez para Carmen, ya vamos por aquí directamente para la Y, cansado. Pero bueno, fue un excelente día. Y bueno, más tardecito les editaré el video y les subiré.